Muchas gracias. Señor representante del Poder Judicial, señor gobernador regional de La Libertad, señores gobernadores, si estuviesen, señor presidente del Consejo de Ministros y señoras y señores ministros de Estado, señora fiscal de la Nación, señora representante de la Defensoría del Pueblo, señor alcalde de Lima Metropolitana y señores alcaldes provinciales y distritales, autoridades civiles, policiales y también del sector privado que nos acompañan, señoras y señores. Quiero empezar agradeciéndoles su tiempo y dedicación en el desarrollo de la segunda sesión anual y descentralizada de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, CONASEC, llevada a cabo en esta valiente ciudad de Trujillo, que lamentablemente no ha sido ajena a la violencia, a la criminalidad y a las economías ilegales. Todos, y yo en particular, hemos escuchado atentamente los acuerdos adoptados en esta sesión, los cuales me comprometo a dar seguimiento para identificar aquellos de urgente atención y que serán implementados por nuestro gobierno en beneficio directo de las familias peruanas, como bien dice el gobernador, en esa seguridad humana. Me concentraré en un elemento que considero central desde que asumí el cargo de presidenta de la República y que tiene relación con la protección de la vida e integridad de todos los peruanos. Durante los últimos años hemos sido testigos de una migración irregular y no controlada por las autoridades de turno, que permitió el ingreso masivo de personas extranjeras al Perú, con antecedentes criminales y perseguidos por la justicia de sus países de origen. En esta afirmación, no buscamos desconocer que, como parte de esta incursión, llegaron principalmente cientos de miles de buenas personas, sin prontuariado policial ni judicial, que dejaron su hogar impulsadas por el anhelo de rehacer sus vidas y la de sus familias sobre la base de su trabajo honesto en nuestro país. Pero también nos invadieron decenas de miles de ciudadanos indocumentados que ingresaron ilegalmente al país y que solo han sembrado el miedo, el dolor y la muerte en nuestras calles. Sepan ustedes que mi gestión al frente del país la impulso bajo la convicción de mis decisiones y mis compromisos ante nuestro pueblo. Esa es mi guía hacia la solución de los más graves problemas que nos aquejan. En el mensaje a la Nación del 28 de julio, les dije a los peruanos que en respuesta ante su clamor por una lucha más contundente, decidida y firme contra la inseguridad ciudadana, presentábamos en ese mismo momento un pedido de delegación de facultades legislativas para impulsar la lucha contra el crimen, como en efecto así sucedió. También resalté que no se iba a permitir el ataque persistente de bandas criminales extranjeras que han llegado a extremo de crueldad y ferocidad nunca antes vista en el país. Quiero reiterar mi agradecimiento al Congreso de la República, que ha cumplido con atender nuestro pedido. Por eso, y con relación a estos asuntos, el día de hoy se han publicado en el Diario Oficial El Peruano los decretos legislativos 1573-1574. El primero permite la expulsión de extranjeros cuando cometan delitos como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro, trata en todas sus modalidades, extorsión, feminicidio, contra la vida, el patrimonio, la integridad, organización criminal, entre otros delitos. Después de cumplida su condena, no a la impunidad.
A través de esta modificación al Código Penal, también podremos sancionar drásticamente al que favorece, promueve o facilite el tránsito irregular de extranjeros, el ingreso y reingreso clandestino en nuestro país. Ahí seremos duros. Y por supuesto, no vamos a permitir el reingreso de extranjeros que hayan sido expulsados administrativamente o sancionados penalmente. No seguiremos albergando a delincuentes en el Perú. A partir de la fecha, esto será un delito. El segundo decreto modifica el Código Procesal Penal en cuanto al control de identidad policial para la plena identificación del extranjero. Brindaremos mayores atribuciones a la Policía Nacional para que realice el control de identidad de extranjeros, especialmente para los que delinquen o podrían delinquir en el Perú. Hasta antes de esta norma, la policía solo contaba con 4 horas para la plena identificación de las personas debido a las deficiencias con la información de los ciudadanos que ingresan y reingresan burlando los controles migratorios. A partir de ahora, la policía podrá retener a las personas hasta por 12 horas para su identificación plena, en particular en los casos de presuntos delincuentes. En este trance que desplegamos con gran esfuerzo para acabar con la delincuencia, los malhechores, en especial los extranjeros, agrupados en las grandes bandas internacionales, como por ejemplo del Tren de Aragua, los Hijos Puros de Dios y los gallegos, han llegado al colmo de usar granadas de guerras y ametralladoras. Ahora estos delincuentes arrojan granadas de guerra en la vía pública en su intento por infundir miedo a sus víctimas de extorsión y dejan heridos a inocentes ciudadanos. Este gobierno no les tiene miedo y vamos a luchar para proteger a la población. Por ello hemos dispuesto la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía, en el control del orden público de los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y en 7 distritos de la provincia piurana de Sullana. Y quiero aquí leer en resumen el resultado que tuvo estos estados de emergencia en estos distritos. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho se han realizado operativos 618, en San Martín de Porres 420, en Sullana 587. Desarticulación de bandas criminales en San Juan de Lurigancho 22, en San Martín de Porres 14, en Sullana 12. Adultos detenidos peruanos por diversos delitos. En San Juan de Lurigancho, 246. En San Martín de Porres, 158. En Sullana, 296. Adultos detenidos extranjeros por diversos delitos. En San Juan de Lurigancho, 16. En San Martín de Porres, 32. En Sullana, 11. Armas de fuego incautadas en San Juan de Lurigancho, 4, en San Martín de Porres, 12, en Sullana, 4. Detenidos por requisitorias en San Juan de Lurigancho, 62, en San Martín de Porres, 43, en Sullana, 70. Extranjeros intervenidos por infracción a la ley extranjera en San Juan de Lurigancho, no se tuvo a ninguno, en San Martín de Porres, 10, en Sullana, 100. Menores intervenidos por infracción a la ley en San Juan de Lurigancho 14, en San Martín de Porres 1, en Sullana 10. Material y explosivos, granadas incautadas en San Juan de Lurigancho 4, San Martín de Porres 2, en Sullana 0. Vehículos recuperados, automóviles en San Juan de Lurigancho 6, San Martín de Porres 2, en Sullana 2. Motos en San Juan de Lurigancho 4, en San Martín de Porres 3, en Sullana 15. En porcentaje de los resultados de estos estados de emergencia, ha disminuido
la incidencia delictiva en San Juan del Lurigancho en un 28%, esto en los 12 días que vamos en el estado de emergencia. En San Martín de Porres en 18% y en Sullana en 12%. Entonces, sí está dando resultados y vamos a seguir avanzando seguramente en esa conversación y en ese trabajo articulado con los alcaldes, con los gobiernos regionales, en seguir ampliando estos estados de emergencia a más distritos. Acabo de leer los resultados de este estado de emergencia declarado el 20 de septiembre hasta la fecha. En resumen, les he indicado lo siguiente. Vamos a seguir intensificando en este trabajo, pero todo esto no es suficiente. Y no lo serán, vamos a seguir trabajando de manera articulada. Mi gobierno está convencido de que la lucha contra la alta criminalidad está estrechamente ligada a la crisis migratoria internacional, que ha impulsado el ingreso de cientos de miles de migrantes indocumentados, los cuales han entrado aprovechando la gran extensión y porosidad de nuestras fronteras. Y en esa relación se da lamentablemente tanto por el impacto de estos criminales contra el cuerpo y la salud de sus víctimas con asesinatos para robar, hurtar o extorsionar, por el execrable procedimiento de matar a sangre fría, así como por su dominio por la fuerza y el miedo de las llamadas economías ilegales del tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal y la tala ilegal, el tráfico de personas para la explotación sexual, el comercio nefasto de la extorsión masiva a mototaxistas, taxistas, comerciantes de mercados, bodegueros y a todo aquel que pretenda realizar algún emprendimiento. Por eso, reitero aquí que mi gobierno será inflexible en aplicar los plazos otorgados a los migrantes en situación irregular, a fin de que formalicen su permanencia en nuestro territorio, contando más aún con la facilidad de amnistiar incumplimientos y pago de derechos vencido el plazo, no habrá más prórroga. Es sorprendente cómo estos malos elementos han logrado posesionarse en nuestra sociedad. Sin embargo, estoy segura de que unidos podemos acabar con ellos y dar tranquilidad y paz a los 33 millones de peruanas y peruanos. También veo con suma preocupación que los casos por feminicidio no retroceden. Diariamente asesinan mujeres. Y esta es una realidad que no debe ni puede continuar. Por eso agradezco que en este Consejo Nacional hayamos tocado también ese tema. Ya estamos colocando uno de los puntos en el acta al que hemos llegado como acuerdo. En esa línea, anuncio que en la próxima sesión del Consejo de Ministros que tendremos este lunes 9 de octubre, debatiremos un decreto supremo específico que aportará elementos firmes de contención de este tipo de crimen. Fortaleceremos el marco legal aplicable a los casos de violencia contra las mujeres para proteger con mayor eficacia sus vidas y evitar la afectación de sus derechos fundamentales. Además, extenderemos el estado de emergencia para el orden interno en el cercado de Lima en apoyo a los vecinos, a los emprendedores que han invertido en pequeños negocios y para dar seguridad a los miles de turistas que diariamente visitan nuestro centro histórico. Señor alcalde de Lima, ya tiene la norma habilitante para actuar contra la delincuencia en su jurisdicción. Cuente siempre con el apoyo de nuestro gobierno, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Y a todos los alcaldes del Perú, les reitero que los servicios de inteligencia de la Policía Nacional están evaluando e informando permanentemente sus investigaciones en sus jurisdicciones y actuaremos en consecuencia con la implementación de las propuestas técnicas que el sector del interior lleve al Consejo de Ministros. Adicionalmente, tengo otro anuncio que hacer.
este gobierno ha decidido potenciar en su grado máximo al Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia de la Policía Nacional, más conocido como C4, el mismo que será modernizado y fortalecido para incrementar la georreferenciación y el desplazamiento inmediato de la policía en toda la ciudad a través de un mecanismo de alerta y comunicación, la Central Única Telefónica. Por lo que, para mejorar la lucha contra el crimen, el gobierno financiará la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento en el menor tiempo posible de 10.000 cámaras de videovigilancia en todo el ámbito de Lima Metropolitana, con una inversión estimada de 15 millones de soles. Además, quiero agradecer de manera especial al ministro del Interior y a la Policía Nacional, a toda la Policía Nacional, que ha dado un duro golpe al crimen organizado, y a la Fiscalía de la Nación, que acompaña en esa dupla que nunca deben de estar separados, sino más bien amalgamados en esa lucha contra el crimen organizado. La policía acaba de dar un golpe contundente al crimen organizado al realizar un mega operativo que permitió desarticular una facción de la peligrosa banda criminal El Tren de Aragua. Hasta el momento hay 31 detenidos quienes están implicados en casos de sicariato y trata de personas y que operaban en el Perú desde el 2021. Durante la operación se han incautado varios elementos y 3 granadas de guerra. Este megaoperativo se ha llevado a cabo en Lima, en San Martín, Cajamarca, La Libertad y Arequipa. A la delincuencia y a estos señores que están organizados en estas bandas criminales, les decimos: estamos detrás de ustedes y no vamos a parar. Los vamos a capturar y los vamos a meter bien presos. Tienen que dejar de vivir en paz a los 33 millones de peruanas y peruanos. Muchas gracias, señores y señoras. Gracias. Gracias.